República Mexicana, el estado de Sonora. Ahí está nuestra compañera amiga Marta Obeso Suro. Ella nos informa que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, bueno, fue a dar sus clasecitas al estado de Sonora. Marta Obeso, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, queridos público de El Punto Crítico. Pues uno de los pocos estados de la República Mexicana que no había visitado durante su administración el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, era Sonora, entidad a la que viajó la semana pasada para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Sonora, en atención a una invitación que le extendiera la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Así es, con la intención de compartir las políticas públicas que Miguel Ángel Mancera ha promovido como exitosas en varias entidades de la República, el jefe de gobierno capitalino anunció que compartirá con autoridades sonorenses las buenas prácticas en el sistema de movilidad de la Ciudad de México. Es por ello que Mancera Espinosa acudió a la fiesta ganadera de los sonorenses, acompañado de la secretaria de gobierno, la sonorense Patricia Mercado Castro, así como del secretario de movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, y el coordinador del gabinete del gobierno de la Ciudad de México, Julio Serna Chávez. Durante su intervención en esta feria ganadera, Miguel Ángel Mancera felicitó a los integrantes de la Unión Ganadera de Sonora por haber obtenido el Premio Nacional de Ganadería 2017 y destacó el incremento de un 20% de las exportaciones de la carne sonorense hacia Estados Unidos. El jefe de gobierno también felicitó a la gobernadora Claudia Pavlovich por el incremento que ha logrado en la generación de empleos y expresó que Sonora cuenta con un aliado en el gobierno de la Ciudad de México, dos entidades que siempre han estado de la mano en beneficio de los mexicanos. ¿Cómo ves, Eduardo? Bueno, pues ya van a hacer la chamba ya, ¿no? Por lo menos permear las acciones que le están dando resultado al doctor Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Sí, ya anda dando a conocer ya en toda la República Mexicana y como preámbulo esta actividad en Sonora, pues ya anunció la Feria de las Culturas Mexicanas que se va a celebrar el próximo fin de semana en el Zócalo Capitalino. Bien, te agradecemos mucho, Marta Obeso, desde Sonora. Nos vamos ahí a un ladito a Baja California, en Baja California está.